segundos le quedaban en el 29, uno tiene en el kilómetro 46. Qué contrarreloj tan igualada, qué contrarreloj tan increíble están disputando Gianni Buño y Miguel Indurain. De seguir así las cosas, podría ser favorable para el italiano, pero pueden ver como Miguel Indurain no se entrega, ahí se levanta del sillín de su bicicleta para aumentar un poco el ritmo. Eusebio Unzué, que habrá dado ya la referencia al paso por el kilómetro 46, e Indurain, que no se conforma y que sigue luchando por mejorar lo que está haciendo en esta contrarreloj. Atención al tiempo de Buño, al paso por el kilómetro 55 y medio, que será nuestra próxima referencia. 1:05:08. Se pone también en primera posición. Qué magistral carrera la que está realizando el campeón del mundo. En pantalla tienen a Pascal Lino. Así pues, Buño, con 1:05:08, de momento mejor tiempo al paso por el kilómetro 55 y medio. Seguimos en imágenes de Pascal Lino, un hombre que poco a poco se va descartando de la opción que tenía de ser el corredor que ocupara la tercera plaza del podio de París. Ahí tienen a Perini, que ha conseguido doblar aquí en la línea de meta a Franco Bona. Qué gran Tour de Francia para Giancarlo Perini, el corredor del equipo Carrera, que va a cruzar la línea de meta con 1:16:41, tan solo 52 segundos de Zanov, que sigue siendo el mejor tiempo en esta contrarreloj. El próximo corredor en línea de meta será Eric Breuking, un hombre que está lejos de Gianni Buño en el kilómetro 55, a 1:49 del italiano. Buño, 1:05:08, mejor tiempo también en el kilómetro 55. Ahí tienen en el kilómetro 46 cómo estaría la general, a 3:23 de Indurain Chiappucci, a 10:10 Buño. En definitiva, aumenta la ventaja de Miguel Indurain sobre Claudio Chiappucci, aunque en la pugna por la etapa estén muy igualados el corredor navarro y el italiano campeón del mundo Gianni Buño. La referencia de ahora es el paso por el kilómetro 55-600, donde Gianni Buño ha marcado el mejor tiempo. Tenemos ahí, con ese pedaleo extraordinariamente estético, fácil en principio, aunque la dificultad vaya por dentro, de Miguel Indurain. La cámara busca la referencia de Claudio Chiappucci. No estará muy lejos el italiano, aunque todavía no ha encontrado la cámara la presencia de Claudio Chiappucci. Y hay que destacar también que Buño debe estar a punto de doblar a Pascal Lino, si no es que ya lo ha doblado y no nos lo han ofrecido las cámaras, puesto que en el kilómetro 55 ya tenía ganados 2:50 con respecto al italiano. Buño, que pasa ya por el kilómetro 60, 1:08:46, mejor tiempo también para el italiano en ese punto. Seguimos esperando el paso de este hombre, de Miguel Indurain, por el kilómetro 55. Recuerden que hay 9 minutos de diferencia entre uno y otro en la salida de esta contrarreloj, perdón, 12 minutos. Buño ha sido el quinto por la cola en salir, mientras que Miguel Indurain ha sido el último. Y ahí tienen ya en línea de meta Eric Breuking, finalizando su participación en esta contrarreloj entre Tour y Ula. Pero la emoción centrada en esa interesantísima lucha que mantienen Miguel Indurain y Gianni Buño. 1 segundo de ventaja para el navarro. Menos de 4 kilómetros para que termine la etapa. Gianni Buño, mejor tiempo hasta el momento, cuando hay por detrás de él transitando 4 corredores. Pascal Lino, Andrew Hampstein, Claudio Chiappucci y Miguel Indurain. Extraordinaria la contrarreloj que está realizando Gianni Buño, un hombre que parecía haber quedado noqueado luego de la soberana lección ciclista que le proporcionara Miguel Indurain en Luxemburgo, un hombre que tampoco en los tramos alpinos anduvo fino y que, sin embargo, en la etapa de hoy nos está devolviendo la imagen de esa gran estrella ciclista que es el actual campeón del mundo. Ahí tienen a Pascal Lino, que va a pasar por el kilómetro 60. Así pues, ha sido doblado ya por Gianni Buño, como les decíamos, puesto que el italiano hace rato ya que ha pasado por ese punto. Seguimos esperando la referencia de Miguel Indurain por el kilómetro 55. Tampoco tenemos de momento los pasos por ese punto de Hampstein
y de Claudio Chiappucci, mientras Pascal Lino va a pasar ahora ya por la pancarta situada en el kilómetro 60 de la etapa. Recuerden que Indurain ha sido mejor en todos los controles horarios establecidos hasta el kilómetro 55-600, en que Buño ha marcado 1:05:08. Tiene que pasar por ahí el corredor navarro. Ese era el paso del kilómetro 55, no del 60, para Lino. Así pues, mucho más tiempo retrasado. Ya ha perdido más de 3 minutos y medio. Y ahí está a punto de hacerlo, no le faltará mucho Miguel Indurain. Recuerden que los cuatro últimos en salir han sido Lino, Hamsten, Chiappucci e Indurain, en sentido inverso a la clasificación general, y de 3 en 3 minutos. Ahí está Miguel Indurain, con su apariencia singular de extraordinario atleta sobre una máquina de rodar. Hoy tiene en Gianni Buño a un directo oponente al triunfo de la etapa, porque desde luego, en lo que a la general respecta, el corredor de Villava ha asentado ya definitivamente su posición, y de no mediar el infortunio, asegurarse el maillot amarillo el próximo domingo. Pero sería bonito también que consiguiera el triunfo en la etapa, cosa que parece estar empeñado en que así no sea Gianni Buño. Lino, 1:08:43 en el paso por el kilómetro 55. Esperaremos el paso por ahí de Hamsten, de Chiappucci y posteriormente de este hombre, que pueden ver sigue esforzándose al máximo por conseguir la victoria en esta última contrarreloj individual del Tour de Francia. El año pasado, Indurain, que consiguió la victoria en la que se disputó a 2 días de finalizar el Tour de Francia. Miguel, que también ganó la de Luxemburgo, y vamos a ver si puede repetir ese éxito en esta última contrarreloj del Tour de Francia. Mientras tanto, Pedro Delgado en línea de meta. Entrada del segoviano por detrás del Buño. Qué magnífica progresión ha pasado Gianni Buño, como una exhalación por ese lado de la llegada. Primero lo ha hecho Pedro Delgado, y a punto de doblarle el corredor italiano, que va a hacer un extraordinario registro colocándose el primero. 1:14:01. Primer puesto de momento en la clasificación provisional para Gianni Buño, que había partido 3 minutos después que Pedro Delgado, y a quien ha estado a punto de rebasar. Tan solo unos metros han separado a uno de otro en la meta, entrando delante Pedro Delgado, como han visto. Pero la progresión de Gianni Buño ha sido evidente. 1:14:01, tiempo conseguido por el corredor italiano, y que debe ser la referencia de Miguel Indurain a la hora de conseguir el triunfo en la etapa. Con esa gran contrarreloj que acaba de finalizar, Gianni Buño se ha asegurado ya prácticamente el tercer puesto del podio de París. Ahí vemos también llegar a Chiappucci al paso por el kilómetro 55. Ahí tienen la referencia del italiano, que va a quedar lejos también de esa hora, 5:08:00, marcada por Buño como mejor tiempo en el kilómetro 55. Supera ya en más de 1 minuto el tiempo de Buño, el italiano del equipo Carrera, pero lo importante para nosotros es ver el paso por ahí de Miguel Indurain. Esta va a ser una referencia muy importante ya para saber lo que puede suceder posteriormente en la línea de meta. Recuerden, 3 segundos de ventaja para Indurain en el kilómetro 15, 2 en el 29 y solo 1 ya en el kilómetro 46. Vamos a ver qué ha podido hacer Miguel hasta ese kilómetro 55. Estamos esperando su llegada para conocer la referencia. Razón tenía Miguel Indurain cuando decía que esta contrarreloj entre Tour y Blois no iba a arrojar las diferencias tan grandes que deparó la de Luxemburgo. Recordamos, en Luxemburgo se corrió a lo largo de 65 kilómetros, hoy de 64, pero lo que tal vez no pensaba tampoco Miguel Indurain
era encontrarse con un Gianni Buño tan pletórico como el que hemos visto. Mejor tiempo hasta el momento, una vez de entrado en meta, con 1 hora 14 minutos, un segundo. Atención al paso de Miguel Indurain por el kilómetro 55-600, donde Buño también marcó el mejor tiempo. Indurain cerca ya de cruzar por ese punto donde conoceremos la nueva e importantísima referencia. Hace muy poco que ha pasado por ahí Claudio Chiappucci, le quedarán 9 kilómetros a Miguel Indurain hasta la línea de meta. Y vamos a ver, efectivamente, impresionante, 1 hora 04.39, 1 hora 04.39, el tiempo que ha marcado Miguel Indurain. La verdad es que Buño estaba haciendo una gran contrarreloj, pero lo que acaba de hacer Miguel Indurain en estos últimos 9 kilómetros que ha disputado desde el 46 hasta el 55 ha sido impresionante. El corredor navarro, que ha batido el tiempo sobradamente marcado por Gianni Buño, ha visto que necesitaba dar un poco más de sí mismo, tenía fuerzas y lo ha hecho. Miguel Indurain está confirmando, pues, en una contrarreloj que se le había puesto muy difícil, que es el mejor contrarrelojista de la actualidad. Yo creo que hasta moralmente llega muy bien, porque iba decreciendo su ventaja respecto a Gianni Buño. Volvemos a reiterar que era de 3 segundos en el kilómetro 15, de 2 en el 29, de 1 en el 46, y ahora en el kilómetro 55-600, Indurain se ha puesto con 1.04.38, 30 segundos por delante de Gianni Buño. Impresionante, increíble lo que está realizando Miguel Indurain en esta contrarreloj. Parecía que las cosas se le ponían difíciles, pero ha demostrado que es el mejor. Cuando ha necesitado un poco más de fuerza, la ha tenido y ha podido superar ya de 30 segundos el impresionante crono que había marcado también en ese punto Gianni Buño. ¡Qué exhibición está dando el corredor navarro en esta última contrarreloj del Tour de Francia! Habría que preguntarle a Miguel Indurain si esa mitad del recorrido ha encerrado para él mayor dificultad que este último tramo, en el que se le ve con un rodar más a su estilo. En tanto, ahí está Claudio Chiappucci, el corredor varesino, que no es ni mucho menos un especialista en la contrarreloj. Ha hecho 1.07, es decir, 3 minutos, prácticamente 2 minutos y pico más que Miguel Indurain, que puede estar ya cerca de la estela del italiano. Pero que va, podría volver a doblarle como sucedió en el Giro de Italia. Pero el italiano que está intentando esforzarse al máximo para evitar que eso vuelva a suceder. La verdad es que yo creo que todos nos hemos quedado absolutamente impresionados por lo que ha hecho Miguel Indurain entre el kilómetro 46 y el kilómetro 55. En tan solo 9 kilómetros ha ganado 29 segundos a Gianni Buño. Da toda la sensación de que el navarro, cuando lo ha necesitado y cuando ha querido, ha podido aumentar la ventaja. Estaba regulando las fuerzas en los primeros kilómetros y cuando ha necesitado un poco más de sus piernas, se lo ha pedido y sus piernas le han respondido. Recuerden que al acabar la contrarreloj de Luxemburgo, Miguel ya dijo que aún hubiera podido ir un poco más rápido y está demostrando su condición de gran contrarrelojista en esta última contrarreloj del Tour de Francia. Ahí tienen las diferencias que se establecerían en estos momentos. En la general, más de 4 minutos sobre el segundo y más de 10 minutos sobre el tercer clasificado. Impresionante. Pero insistimos en que son referencias provisionales, tal y como está situada la carrera ahora. De seguir así, la diferencia entre Miguel Indurain y Claudio Chiappucci, una vez terminada la etapa, sería aún más notable. Miguel Indurain, que está realizando una fenomenal etapa contra el reloj, que había tenido un momento o de cierto titubeo por su parte o de extraordinaria virtud como corredor de Gianni Buño, que a cada cual hay que darle lo suyo. Lo cierto es que ha recuperado diferencias. De hecho, al paso por el kilómetro 55-600 es cuando ha obtenido mayor ventaja sobre Gianni Buño. Y ahí tienen a Claudio Chiappucci rodando a falta de 4 kilómetros para la llegada. Ha pasado ya bajo la pancarta del kilómetro 60 el italiano, 1 hora 10 minutos 46 segundos. También ha pasado Miguel Indurain, 1 hora 8 minutos 11 segundos, está muy cerca de Claudio Chiappucci, sigue la progresión de Miguel Indurain, 35 segundos de ventaja ya, a falta tan solo de 4 kilómetros para el final de la etapa. Impresionante la final, el final de esta contrarreloj que está realizando el corredor navarro del equipo Banesto. Está muy cerca de Claudio Chiappucci. Vean cómo se levanta aún de la bicicleta para aumentar un poco más su ritmo.
pone un piñón más pequeño, empieza una zona de descenso, y ya vean como Chiappucci está muy cerca también de Miguel Indurain. Pascal Lino en línea de meta. Entrada para el corredor francés. Mejor tiempo, 1:14:01, marcado por Gianni Buño. Va a situarse, por tanto, a más de 4 minutos Pascal Lino, que prácticamente tiene perdido el tercer puesto en la general. Probablemente se lamentará en cuanto sepa esta circunstancia. La verdad es que su tour ha sido extraordinario. Y ahí tenemos a Andrew Hampstead, el corredor norteamericano del Motorola, que tampoco va a poder ser tercero en los Campos Elíseos. Tan solo Hampstead, Chiappucci y Miguel Indurain por cruzar, faltan por cruzar la línea de meta. Buño, que ha debido tomar mucha moral en esta contrarreloj cuando su director le daba las diferencias y veía que iba robando esos segundos preciosos a Miguel Indurain, pero de nuevo el italiano que se va a llevar un buen disgusto en esta contrarreloj individual. Ahí tienen a Miguel Indurain, acaba de pasar por ahí Claudio Chiappucci y el corredor navarro, que puede volver a doblar hoy al corredor varecino del conjunto Carrera. Miguel Indurain está pletórico en esta parte final de la contrarreloj que está disputando en el Tour de Francia. Mejor tiempo en todos los pasos para Miguel Indurain. Recuerden, 17.06 en el kilómetro 15, 33.35 en el 29, 53.21 en el 46, 1:04.38 en el 55 y 1:08.11 segundos en el último paso, por el que hemos establecido un control. Chiappucci luchando a tope para evitar que Miguel Indurain le adelante, pero está muy cerca. Vean cómo las motocicletas van adelantando ya al italiano. Estas imágenes nos llevan con el recuerdo a la última etapa del Giro de Italia, donde, como saben ustedes, en el último tramo sobrepasó Miguel Indurain a Claudio Chiappucci. Tiene que ser un golpe moral extraordinario, algo que ya se temía el corredor varesino. Quedan menos de 2 kilómetros. Ahí tienen a Miguel Indurain. Y el helicóptero que va a buscar a Chiappucci, ahí le tienen. Cerca va a estar Indurain de conseguir pasar al italiano, pero quizá finalmente no lo pueda conseguir. La referencia visual es muy importante para uno y para otro, porque probablemente, y lo estamos comprobando, Claudio Chiappucci está sacando fuerzas de flaqueza, está redoblando el ritmo. Observen, por aquí había pasado hace muy poquito Chiappucci y ya está Miguel Indurain. Decíamos que el corredor del Carrera, líder en la montaña, está haciendo lo más importante de la carrera, tal vez, para no ser alcanzado, sobrepasado por Miguel Indurain, aunque Miguel Indurain ya tiene prácticamente asegurado el maillot amarillo. Vamos a ver si consigue también el triunfo de la etapa. Aquí está Claudio Chiappucci, por detrás, cada vez más cerca, Miguel Indurain. Qué emoción la que estamos viviendo aquí en la meta de Blois, todos nosotros en el puesto de comentarista y todos los espectadores que conocen las referencias y siguen por pantalla gigante el desarrollo de esta etapa contrarreloj. La verdad es que seguimos absolutamente impresionados por lo que ha conseguido Miguel Indurain entre el kilómetro 46 y el 55. Tan solo tenía un segundo con respecto a Gianni Buño y le ha sacado 29 segundos en 9 kilómetros. Ahí tienen la entrada en meta de Claudio Chiappucci, que está muy cerca de Miguel Indurain. Ha entrado ahora Hampstead. Va a ser y ahora de va a entrar Claudio Chiappucci y posteriormente Miguel Indurain. Como les decía Alberto Bacigalupe, va a ser cosa de metros, pero el tiempo que va a marcar Miguel Indurain en la línea de meta va a ser impresentable. Qué cerca se ha quedado de doblar al italiano. 1:16:14 para el corredor italiano. Y Miguel Indurain, que va a batir ese tiempo de 1:14:01 marcado por Buño. 1:13:21, impresionante la contrarreloj que ha realizado Miguel Indurain. Victoria de etapa y victoria en el Tour de Francia para Miguel Indurain. La verdad es que ha hecho un final de etapa Miguel Indurain, ciertamente pletórico. Vamos a, por unos instantes, devolver la conexión a Madrid. Enseguida volvemos con ustedes. Brevernos 37, 2:41 a Kimov, 2:53 a Chiappucci, 2:57 a Breukin, 3:11 a Roche, 3:12 a Lubiot, 3:20 a Perini y 3:26
sobre Pedro Delgado. Ahora, por tanto, en la general ya el podio está conformado. Ahora puede decirse que Miguel Indurain ha dado un paso gigantesco a conseguir su segundo Tour de Francia. Tendrá, por tanto, en la segunda plaza a 4 minutos 35 segundos a Claudio Chiappucci y a Yanni Buño a 10 minutos 49 segundos. Este hombre, que además tiene el récord de victorias en el Tour de este año, recuerden, ganó el prólogo de San Sebastián, ganó la contrarreloj de Luxemburgo y ha ganado también esta contrarreloj con final en Blois. Pero no solo de contrarreloj ha tenido que vivir Miguel Indurain, más bien al contrario, ha tenido que realizar un tremendo trabajo en el tramo alpino, donde soportó todos los embates, donde asistió a responder a todos los ataques que se le lanzaron y, en definitiva, donde dijo que el número uno de la carrera era él. Miguel Indurain en el podio, vistiendo un día más de amarillo, como si no lo media la desgracia, lo hará en los Campos Elíseos de París. Está tranquilo el corredor navarro. Qué gran progresión la suya. Recordamos que mediada la etapa tan solo aventajaba en un segundo a Yanni Buño, y que aquí en meta ha sacado al campeón del mundo, al transalpino del Gatorade, 40 segundos. Extraordinario también Yanni Buño, que ha conseguido la segunda plaza en la clasificación de la etapa, tanto como el soviético, exsoviético Zanov, que es tercero en el día a 2 minutos 28 segundos de Miguel Indurain. Chiappucci, por tanto, que ha hecho 2 minutos 53 segundos más que Miguel Indurain, le han faltado 8 segundos a Indurain para sobrepasar, como sucediera en la última etapa del Giro de Italia, a Claudio Chiappucci. Chiappucci, como decimos, es segundo en la general a 4.35, tiene, por tanto, esa segunda plaza asegurada, puesto que Buño, que va a ser tercero, después de superar a Pascal Lino y Andrew Hampstein, está a 10 minutos 49 segundos en la clasificación general. Espectacular, otra vez más, el triunfo de Miguel Indurain, mientras tienen ahí a Claudio Chiappucci. El hombre ha luchado bravamente ya en los últimos tramos para no ser sobrepasado, algo que moralmente tiene un efecto devastador. Observen qué resignación se ve en su gesto, pero de lo que no queda duda es de que Claudio Chiappucci ha dado muestras de ser un extraordinario corredor, de tener una fe ciega en sus posibilidades. Su triunfo en Sestrieres le lleva a las más doradas páginas del Tour de Francia, y este segundo puesto, que por segunda vez va a conseguir en el podio de los Campos Elíseos, le eleva también hacia la mitología ciclista. Claudio Chiappucci, que viste, como ven ustedes, el maillot de lunares blancos y rojos, que define al primer clasificado del Premio de la Montaña, tendrá también esta importante clasificación, además del segundo puesto en París. Hoy es un gran día para nuestro ciclismo, señoras y señores. Si cabía alguna duda, Miguel Indurain ha acabado de disiparla con esta espectacular victoria en Blois, donde todavía permanecen muchos espectadores a la espera de poder volver a ver al gran triunfador de la jornada, al corredor navarro del Grupo Deportivo Banesto, Miguel Indurain, que va a conseguir su segundo triunfo consecutivo en el Tour de Francia. Vemos repetida y ralentizada la entrada de Claudio Chiappucci, y observen lo cerca que se hallaba Miguel Indurain de él. Indurain salió 3 minutos después que Chiappucci y ha recuperado 2.53, es decir, por 8 segundos no ha sobrepasado a este Claudio Chiappucci, que cruzaba exhausto la meta de Blois. Bella la jornada ciclista. Miguel Indurain, primero en la general otro día más, pero ahora ya
con el horizonte más abierto, con las perspectivas más claras, con la evidencia de que ya no tiene adversarios y de que el camino hacia París está expedito. Magnífica su contrarreloj, 1:13:21, para el corredor de Villava, que entraba de esta manera a la meta de Blois. En unos instantes tendremos aquí a Miguel Indurain, que va a ser entrevistado por nuestro compañero Carlos de Andrés, y a quien también tendrán la oportunidad de ver en el telediario de las 9 de la noche. Ya está Miguel Indurain con nosotros. Adelante, Carlos de Andrés. Después de recibir los premios como ganador de etapa y como líder ya prácticamente definitivo de este Tour de Francia, Miguel Indurain se ha acercado ya hasta esta posición de comentarista. Bueno, Miguel, la verdad es que yo me he quedado absolutamente impresionado desde lo que has conseguido entre el kilómetro 46 y 55. En solo 9 kilómetros has conseguido 29 segundos cuando parecía que en los primeros kilómetros Buño estaba haciendo una gran contrarreloj. ¿Ha sido realmente porque te has dado cuenta que era necesario y por qué has querido? Bueno, era un poco por todo, ¿no? Al principio he salido fuerte para intentar pues controlar al Capucci y que no se me distanciara mucho. Luego he pasado un momento un poquito regular, para haber forzado al principio bastante. Y luego al final pues he visto que podía ganar la etapa, que tenía a Capucci ahí adelante y que podía intentar hacer una buena contrarreloj. Y al final pues lo he dado todo. Se ha confirmado lo que venía sucediendo en el Tour, vamos, de todas las carreras que tú ganas. 2 victorias en la contrarreloj en el Tour del año pasado, 2 en el Giro y 2 en este Tour de Francia. Eso ya es lo que va a marcar el futuro del ciclismo. Por ahora sí, por ahora marcando eso, ¿no? Marcar unas grandes contrarreloj, sacar tiempo y luego intentar defenderse la montaña. Ahí está un poco el secreto ahora de este ciclismo nuevo. Miguel, supongo que no nos vas a decir hoy que también podías haber ido más deprisa al final, ¿no? Como dijiste en Luxemburgo. No, hoy... Las fuerzas ya no están como al principio de Tour, las fuerzas están muy gastadas. Ya pues uno quiere, pero a veces no puede. Yo he hecho todo lo que he podido y más rápido yo pienso que no podía ir. Yo creo que además hoy sí que ya podemos decir que Miguel ha ganado el Tour de Francia, ¿no? Ahora sí que ya no queda nada. Sí, ahora ya hemos pasado un test importante de esta contrarreloj y ahora está mucho más fácil. Ahora pues pasar estas 2 etapas que quedan, que espero que sean de puro trámite. Yo creo que además esta contrarreloj, aunque nos lo ha hecho dudar al principio, ha vuelto a confirmar lo que hablábamos también ayer, ¿no? Ese gran futuro que tienes por delante, viendo la gente que está luchando contigo. Yo recuerdo que hace un par de días hablaba con Juan Fernández y me decía, es que hay muy poca gente que pueda ganar el Tour, pero luego matizaba, es que a lo mejor solo hay uno. Bueno, uno yo pienso que no, hay un nivel bueno, el ciclismo mundial está ahora muy bien, no hay solo un corredor que, como antes, pues cuando estaba Merckx o cuando estaba Aynol, que marcaba la diferencia. Ahora el nivel está muy justo y unos años se prepara uno mejor, otro peor y ese es el que gana pues en ese año bastantes carreras. Buño ya ha dicho que el próximo año no piensa hacer otra vez lo de no correr el Giro de Italia. ¿Miguel Indurain va a repetir el Giro de Italia como excepcional preparación para el Tour de Francia? No lo sé, habrá que valorar un poco esta temporada. Ahora al final del Tour me encuentro un poquito cansado, ¿no? de tanta carrera, tanta presión, tanto. He rodado bien este Tour, pero esta última semana es un poquito suave, pero se me está haciendo bastante larga. Y lo que tampoco hay que olvidar es que Miguel Indurain es ya el primer español en ganar 2 Tours de Francia, ¿no? Se sigue entrando cada vez más en la historia. Sí, vamos dando pasos grandes en la historia, importantes de cara al ciclismo. Se están rompiendo nuevas barreras y eso es lo que importa, que el ciclismo vaya progresando en España y vaya saliendo más afición. Yo sé que tú no te planteas ciertas metas en el ciclismo, pero yo creo que está claro que Miguel Indurain tiene una opción evidente de ganar más Tours de Francia, ¿no? ¿Lo piensas realmente si ganar 3, 4, 5, los que sean, o realmente en estos momentos vives día a día? Sí, vivo diariamente, vivo año a año, que es bastante difícil ya todavía vivir año a año. Entro en una buena época, he entrado con 28 años a ganar, pues Giro, Tour, con 27 ya gané un Tour. Entonces estoy en principio en la buena época mía como ciclista. Ahora de aquí a que se puedan ganar más Tours, queda mucho y hay que seguir trabajando año a año. De momento se tiene otro en el bolsillo, segunda victoria ya prácticamente segura de Miguel Indurain. Felicidades, gran contrarreloj y gran Tour de Francia de nuevo para ti. Vale, muchas gracias a vosotros. Así pues, nada más, vamos a poner punto final después de esta interesante entrevista con Miguel Indurain, que ha realizado esta excepcional contrarreloj que todos ustedes han podido ver. Recuerden que mañana se disputará ya esta etapa que nos llevará hasta Nanterre. Una etapa ya de puro trámite, muy cerca ya del final del Tour de Francia, que tendrá lugar el próximo domingo en los Campos Elíseos de París. Ahí de nuevo Miguel Indurain se proclamará ganador por segundo año consecutivo y por segundo año también
Televisión Española estará ahí con un operativo especial para contarles todo lo que suceda después de que Miguel Indurain cruce la línea de meta como ganador por segundo año consecutivo del Tour de Francia. Nada más desde aquí, buenas tardes.